Buenos días, señor. Venimos de parte de la empresa Cafetín, una concesionaria que se dedica a contabilizar el café. Y venimos viendo a la gente productora de Jico para que nos explique, nos diga cómo están los procesos de secado y de tostado del café. Antes que nada, ¿cuál es su nombre? Cristóbal Agustín Carrizo, Tlaxcalteco. ¿Es usted originario de aquí, de Jico? Sí. Sí, pues me dedico ahorita al cultivo y al procesar el café. ¿Qué tiempo lleva haciendo este oficio, este trabajo? Bueno, con una antigüedad de unos 20 años. ¿20 años? Sí. Ya es algo, sí. Algo de conocimiento. ¿Nos podría explicar cómo está el proceso del tostado del café? ¿Cómo te procede? Bueno. Esperando a que comience la cosecha de café, cuando ya empezó a madurar, recogemos o se recolecta el producto, o sea, en la forma de que esté bien maduro. Lo cortamos, lo traemos, lo echamos en una máquina despulpadora donde nos saca un café despulpado, sería este, pero está verde, ¿no? Bueno, pero aquí nos detenemos un poco porque es para sacar un café que esté ya pergamino, necesitamos darle tiempo de fermentación. Después de la fermentación lo lavamos, lo sacamos al sol y esperamos a que seque. ¿Qué tiempo tiene que tener este café, mi estimado? El tiempo de secado del café se lleva, cuando lo secamos a puro sol, 4 soles. ¿4 soles? 4 soles. ¿Qué sí. equivalería? 4 soles a... Póngale soles de 8 horas. Oh, ya. Ajá. Okay. ¿Y después? Después que ya tenemos el café seco, se almacena. Ajá. Se almacena dándole a que agarre cuerpo. Ah, okay. O sea, como si se enfriara un poco para después darle el morteado, grano de morteado. ¿Qué diferencia hay de este proceso del café morteado al café secado? Bueno, la diferencia es de que ya el café ya no cuenta con la cascarita. Ah, ya lo trituró la máquina y ya se lo deja hacer así, un puro grano limpio. Okay. ¿Y después? Después sí. Venimos para tostarlo. Ajá. Esto se llama, es una torrefacción, se llama torrefacción o tostadora. Sin prenderla, para que no haga tanto ruido, ¿cómo funciona la tostadora? La tostadora funciona, tiene su tolva, saca arriba hasta la tolva. Ajá. Eso. Aquí vaciamos el café. Cae aquí al tostador. Le prendemos el gas y a la flama. Le damos su tiempo de tostado. Lleva una hora y media para tostar 25 kilos. Y una vez está tostado, lo pasamos aquí a la bandeja de enfriamiento. ¿A qué temperatura tosta usted el café? ¿Lo mete usted a la máquina? A 180 grados. 180 grados. Para que esté tostado. ¿Cómo se llama? El momento que usted mete, digamos, el kilo y medio, ¿es la misma cantidad que le sale en grano? Pues me imagino que debe de perder un... Debe haber una pequeña pérdida en el proceso, ¿no? Sí, el 20% por cada kilo de café morteado. Ah, de la merma. Una merma, sí. Ok. Y ya después de que ya pasa del proceso de... Ya pasó del proceso ¿Cómo se llama? De tostado. De tostado y lo pasa al proceso de enfriado. ¿Qué proceso prosigue? A molerlo. Lo molemos. Con máquina. Sí, contamos con un molino. Sale el café molido, echaste aquí el café y le sale acá abajo. ¿Sí? Nada más le pone esta bolsita,
para que caiga el tiempo. Después tenemos el servicio de, esta es una selladora donde le va a sellar una bolsa de aluminio. En esta bolsa es para un cuarto de café. Una pregunta, la bolsa de aluminio a fuerza tiene que ser tiene que ser un diseño especial o el café, no puede ser cualquier otro tipo de envasado. Puede ser en bolsa de papel. O sea, bien, que no cambiarían ni el sabor, ni el estilo o algo que le afecte al producto. La presentación. Nada más. La presentación, o sea, sí. Ya el envase es independientemente, sí, de cualquier compañía, ¿puede decir? Cuidado. Ah, okay. Y el cuidado de que aunque lo embolsen café, debe llevar una bolsita para que no se le salga el aroma. Ah, sí. Ok. Para... O sea, digamos que lleva dos tipos de embolsamiento. Doble bolsa. Sí. Oh, yeah. El aluminio no es una bolsa, pero ya en papel ya lleva doble bolsa. Y después llegamos a, como ya tenemos aquí el servicio de la cafetera, esta es una máquina que le para hacer los capuchinos, los frappé. Y, sí. Entonces se puede decir que aquí en esta área ustedes ya cuentan, digamos, como un pequeño laboratorio para saber si el café tuvo el sabor que ustedes necesitaban, ¿no? Aquí le sale la pura esencia del café. Ah, le sale la esencia o el vino del café. Ahí lo tienen, esa máquina. Es un poquito así, como para probarlo. 30 gramos para una tacita de café. 30 gramos. 30 gramos. Para una taza. Para una taza. Aproximadamente como 250. ¿No? Café, ahí pueden sacar el café express y el expreso. O el normal. De ahí le sacan los tres cafés. Entonces, para sacar nuestro extracto también tenemos que hacer todo el proceso que hace usted y sí, al final pasarlo por esta máquina. Sí. Sí. Inclusive nomás comprar el, si quieren nomás comprar el puro grano tostado. Ya tostado. Grano tostado. ¿Usted no vende el extracto? No. ¿No se vende? No. Es por lo regular, es para tomarlo aquí. Sí. Sí. Pero si que alguien quisiera el extracto, ¿se lo vendería? Se puede vender. ¿Se puede vender? Sí. El acarreo. Ajá. Es maquilarlo, que es el servicio de despulpado. Después espera usted a la fermentación. Después pasa usted a lavado. De lavado lo escurre y lo saca al sol. De 3 a 4 soles buenos. Después pasaría al servicio de almacenamiento para que agarre cuerpo. Sí, y no se lo quiebre la máquina porque lo va a meter la trituradora o morteadora. Después tiene el café morteado. Después del café morteado lo echamos a la tostadora. Pero también es bueno, si tiene usted un café morteado y pudiera seleccionarlo, tendría un mejor café. O sea que antes de tostarlo podemos meter otro proceso que se llama seleccionar el café, sí, para seleccionado de que coge el de mejor calidad. Ándele, el que va a mandar para Estados Unidos. Sí. Bueno. Porque aquí se consume a como lo saca la morteadora. No contamos con el servicio ese de... Sí, sí, es cierto. Pues lo mismo de que en varios proveedores son especiales en el tipo de producto que le piden a sus proveedores. Entonces, por eso hay un cuarto. Son las que tenemos, por eso que ahorita. ¿Son las con las que trabaja usted? Sí. Y también tiene de cartón, de papel, ¿verdad? No tiene. No sé cómo se llame el... Le voy a buscar una bolsa. Ya nos explicó de todos los procesos. Ya no nos queda más que darle las gracias por esta pequeña información del proceso de café. Y bueno, pues fue un placer. Muchísimas gracias, señor, por su tiempo. Poder atenderlos. Y
si algo más se les ofreciera más adelante, necesitamos para servirles. Muchísimas gracias, señor.